Buenos días, estamos con todos ustedes pues entrevistando a todos los autores que van a venir al Moradielle, tercera edición 2018. Y bueno, hoy tenemos el gran placer y el gran honor de poder hablar y conocer, aunque casi todo el mundo lo conoce por la televisión, a Nacho Abad. Buenos días, Nacho. Buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estar aquí con nosotros. Y bueno, esperando que llegue ya el viernes, día 9, para poder estar en la presentación de tu novela. Sé que estás viva, que además sé que te estás recorriendo muchos escenarios y entre ellos alguna biblioteca de Toledo. Sí, es cierto. Es un placer poder acompañaros en el próximo festival. Y nada, básicamente lo que hay que hacer es enseñar el libro a los lectores. Pues, ¿qué es lo que te ha animado a venir al Moradielle? Pues que es uno de los mejores festivales de España, que la gente se implica muchísimo y que somos estupendos. Bueno, pues la verdad que para nosotros es un gran placer. Llevamos 3 años con este festival de Almoradielle, donde tiene cabida todo el mundo, clubes de lectura, lectores, y donde queremos un poco también reivindicar que hay sitio y hay vida en los pueblos. Es decir, muchas veces hay que trasladarnos a otro sitio. Tú ya has visto cómo funcionamos en los clubes de lectura, que vamos, que venimos, que leemos, que intentamos traer autores y, bueno, pues a veces es más complicado. Entonces pensamos que, ¿por qué no en una zona rural, en un pueblo, por qué no hacer un festival? Y, bueno, de ese sueño y de esa gran ilusión que tuvimos un día junto con Mariel Medina, las profesoras de nuestro instituto y mis políticos responsables, mi concejala, de aquel sueño, pues mira, llevamos 3 años y estamos en eso, luchando para que dentro de lo que es el mundo rural, pues consigamos disfrutar de autores como, por ejemplo, tú, que vas a estar presentando tu última novela. Mis mejores experiencias han sido, parecerá mentira, además que en grandes ciudades, en pueblos pequeños. Por hablar de alguno de Castilla de la Mancha, he estado en Cabañas de la Sagra, en Alameda de la Sagra, y se juntaban varios grupos de lectura, y al final te encontrabas con 150 lectores o 200 lectores con los que charlar, que ya se habían leído el libro y que era muy enriquecedor. Bueno, también he estado, por ejemplo, en otra localidad que es Buenache, en Cuenca, y allí también, pues otras 150 personas, 200, y siempre es un gusto hablar con la gente que te ha leído. La verdad es que, bueno, la parte de la Sagra yo los conozco porque somos de la misma provincia, pero sí que es cierto que esa parte existen un montón de clubes de lectura, es un hervidero de lectores y, bueno, pues nos potenciamos unos con otros y me invitaron, lo que pasa que estamos un poco lejos y sí que no, por motivos de trabajo no me pude acercar. Sé que estuviste en Alameda el día 24, el día de la biblioteca, un día muy señalado para todos nosotros. Quien te está hablando es la bibliotecaria, por eso te lo comento. Y bueno, pues Nacho Ares, usted lo conocerán porque es periodista de sucesos, sale en Antena 3. Y bueno, pero tú no empezaste así precisamente como periodista de sucesos. Habías estudiado periodismo, criminología y empezaste con revistas un poco del corazón, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en realidad la vida me ha ido llevando por determinados caminos. Empecé haciendo deportes mientras que estudiaba, que me ayudaban a pagarme la carrera. Después pasé a hacer radio, ahí hacía información, luego un programa de humor, cambié al corazón y del corazón casualmente cambié a los sucesos y ahí encontré, no había estado cómodo en ninguno de los espacios anteriores del todo, no me había sentido pleno y desde que llegué al mundo de los sucesos y los tribunales pues no terminé de encontrarme bien y ahí cuando empecé a informar y a trabajar me di cuenta que me necesitaba formar más. Y estudié la carrera de criminología con 38 años. Ah, vale. Fue a partir de este tema. Bueno, la verdad es que de la radio saltó a la televisión. Ese paso tuvo que ser muy importante en su vida profesional, ¿no? Sí, también fue casual. También, bueno. Porque recuerdo que hacían unas pruebas para buscar caras nuevas y me enviaron de casualidad, y se me olvidó hasta el DNI para entrar dentro de Antena 3, que es donde me hicieron la primera prueba, y me dejaron pasar finalmente. Y nada, me salió muy bien la prueba,
y me contrataron. Y desde entonces, no, ya son 15 años que he estado en televisión, los primeros con Ana Rosa Quintana. Y después en Antena 3. O sea, que eres todo un experto, sobre todo en información judicial. La verdad es que debe resultar muy difícil no dejarse llevar por los sentimientos en estos casos, porque, claro, algunos son bastante fuertes, ¿no? No dejarte convencer por la opinión pública. ¿Cómo? Bueno, hay, como informador, esto es como el médico que opera. Si se queda con la parte irracional y el sentimiento, y, hay que ser como más cabal. Entonces, el informador primero debe contar la verdad, aunque moleste, aunque duela, y aparte tiene que estar documentado. Claro. Hay veces que es más fácil contar un rumor sin profundizar porque no te exige tanto trabajo y porque es políticamente más correcto, pero mi obligación es informarme al detalle y, aunque duela, contar lo que es la investigación, el sumario, los datos judiciales. No es fácil, no es un trabajo sencillo. No es un trabajo sencillo y, bueno, has dado ese salto a la literatura. Tu primer libro, La verdad está equivocada. Ese salto, esa necesidad de escribir, ¿la tenías ya? ¿Te surgió al hilo de tu profesión? No, siempre me ha gustado escribir. Lo que pasa es que al hilo de mi profesión me surgió la necesidad de poder contar cosas de forma novelada que me estaba encontrando en la vida real y intentar hacer reflexionar al público sobre ellas. Yo siempre digo en las conferencias que doy sobre la novela que un libro debe entretener. Esa es la finalidad máxima de un libro, así lo decía Agatha Christie. Pero al mismo tiempo, yo creo que la literatura actual, además de entretener, debe hacer reflexionar sobre determinados aspectos de nuestra vida. Y yo quería hacer reflexionar sobre hasta qué punto intervienen, por ejemplo, los medios de comunicación en los fallos judiciales, hasta qué punto todo es como lo vemos, cómo el hecho de que nos caiga mal alguien puede llegar a convencernos de su culpabilidad, sea o no culpable, cómo a veces cerramos los ojos ante las pruebas porque interesa más una condena. Es complicado. El mundo actual es un mundo complicado y judicialmente lo es más. Bueno, a través de una novela uno, con la documentación y con lo que sabe, a lo mejor puede decir cosas que no podría decir de otra manera. No sé si es eso lo que me quieres decir. Sí, lo has traducido perfectamente. Bien, pues después de La verdad está equivocada, ahora no voy a presentar, sé que estás viva. ¿Es como una segunda parte de la primera? Sí, no, en realidad es una segunda parte. Lo que pasa es que, como cambié de editorial, la segunda editorial me pidió que fuese un libro que se pudiese leer independientemente. Así que es un libro que se puede leer solo, no hace falta el primero. Si lees el primero lo entiendes mucho mejor, pero en realidad... No es necesario. Lo único es que llegas a más, entiendes muchos de los detalles que tienen una historia previa. Pero no es necesario, se puede leer independientemente. Y ahí, por ejemplo, se reflexiona, entre otras muchas cosas, sobre cuál es nuestro límite a la hora de querer conocer la verdad. O sea, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer para conseguir tener el conocimiento pleno de lo que ha ocurrido en un hecho? Cuéntanos un poco la sinopsis, unas pinceladas para intrigar a la gente, de sé que está, sin contarlo, claro, simplemente cuatro pinceladas para intrigar, sé que estás viva, un poco sobre la temática. Mira, parte de una persona que está en prisión, condenada por asesinato, en firme, ya no hay recursos, no hay otras posibilidades que cumpla su condena. Y esta persona tiene la sensación de que la persona a la que teóricamente ha matado, porque él no recuerda el día del crimen, a lo mejor puede estar viva. La única manera de salir de la cárcel, cuando ya no te queda ningún recurso, es demostrar que eres inocente. Y le encarga a un policía que busque por su cuenta a su mujer, que es la persona que está desaparecida, por la que le han condenado por asesinato y de la que jamás ha aparecido el cadáver. Y se trata de una búsqueda contrarreloj de esa persona, sin tener un respaldo judicial ni un respaldo policial, una búsqueda individual de orfebrería, o no puedes pedir pinchazos telefónicos, no puedes pedir cámaras de seguridad, es una búsqueda desde la inteligencia.
y una persona que no ha dejado ningún rastro, ¿cómo se la busca? Pues de eso trata el del libro, de cómo se busca una persona, y luego los debates morales que le producen al policía, es decir, a lo mejor estoy ayudando a una persona que puede ser inocente de esto, pero culpable de otras muchas cosas. Con lo cual, no sabe a qué quedarse, perdona, Pilar. Perdona, que te he cortado. La falta de costumbre también. ¿Llevas 4 ediciones ya? Sé que está viva. O sea, 4 ediciones. Que es una novela que está gustando muchísimo, que se está vendiendo bastante bien, que tendréis, a quien me esté escuchando, la oportunidad de comprarla, de llevaros la firma del autor. Será algo pues estupendo. La verdad es que a mí ya me están dando ganas de leer, sabiendo la experiencia que tú tienes, Nacho Abad, sabiendo el deseo que tienes de entretener, es decir, que te vas a encontrar con esas características, esos ingredientes, el entretenimiento, pasártelo medianamente bien, que te enganche, y luego además fundamentada pues dentro de la experiencia que tiene este gran periodista, que lleva más de 15 años, creo que me ha dicho, en el mundo de los sucesos, que desde luego pues lo ha estado viviendo. Eso es. La verdad es que el mundo literario es otro mundo, y bueno, pues nos sirve también quizás para descargar todas esas cosas, como hemos dicho antes, que no se puede decir de otra manera. No sé si a ti de alguna manera te apasiona, o lo vas a sustituir y vas a dejar de hacer el programa de televisión, o todavía no sé. ¿Cómo te has planteado esto de escribir, de ser escritor? Me apasiona escribir, me parece un reto intelectual brutal. A mí me gusta mucho documentar las novelas, que sean muy realistas, que no de repente aparezca una solución sencilla y simple, que aparezca de la nada y me diga el lector qué trampa me has hecho, sino que venga sustentada a lo largo de la novela, que vayan apareciendo datos, que al final le hagan concluir al lector, hombre, pero si esto ya me lo dijo aquí, ya me fue avanzando. Esto necesita un enorme tiempo de planificación, estructura, y me apasiona escribir. Pero también te digo una cosa, escribir dicen muy pocos autores en este país, y yo me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho contar historias, ya sean en novela, ya sean en la realidad o a través de La Razón, donde escribo los fines de semana. Seguiré escribiendo historias en el periódico, contándolas en la tele, y si tengo tiempo, escribiré. Como te digo, no es fácil, y tú lo sabrás, Pilar, como bibliotecaria, no es fácil vivir de la escritura. Es que eso sería mi objetivo. Sí que es cierto, no es nada fácil. Muy pocos son los que podrían vivir de ello. Mira, hace poco, el viernes pasado, estuvimos con ese tema hablando con Lorenzo Silva, que él pues no vivía de ello hasta que, bueno, pues en un momento dado pudo ser, pero no es la realidad, porque cada vez cuesta más trabajo vivir de lo que uno escribe, aunque escribir un libro requiere mucha técnica, requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y bueno, pero a veces no se ve compensado. En fin, nosotros, ¿qué te quieres que te digamos? Que os apoyamos muchísimo, que luchamos porque la gente desarrolle ese hábito que llamamos hábito lector, porque creemos que con ellos nunca, nunca jamás van a estar solos. Creo que el que le gusta leer tiene una gran ventaja, porque allí donde va a viajar y va a vivir de otra manera, y en ese ideal pues estamos. Luego pues te puede gustar más un tipo de novela más policiaca o más de otra manera, no sé, más macabra o no más macabra, eso ya cada uno va eligiendo el género que quiere. Pero sí que es cierto pues que la verdad es que para vivir no da. Yo te deseo de verdad muchísima suerte con esta novela, con las siguientes, que vivas como tú quieras vivir, y estoy segura de que si sigues en el mundo de la literatura, pues llegará un momento que pueda ser así. Bueno, pues aquí luchamos desde luego por reconocer a todos los escritores ese esfuerzo, ese gran esfuerzo que hacen. Otra pregunta que estoy pensando ahora mismo, porque hay muchísimos periodistas, bueno, muchos, a ver, entre comillas, sí, periodistas televisivos que vamos conociendo que escriben, ¿no? Te vas encontrando en los estantes cuando vas a ver las novedades y dices, periodista, hay varias periodistas que van escribiendo. No sé si es que esto es una moda o qué.
no sé si es una moda, pero no beneficia a la hora de publicar. Yo te reconozco que para mí es más fácil publicar probablemente que para el común de los mortales, porque tienes una carta de presentación, pero al mismo tiempo yo creo que perjudica a la hora de ser valorado o admitido dentro del mundo de las letras, porque yo me encontré ya frases del tipo otro de la tele que viene a publicar un libro. Entonces, entiéndeme, hay personas en la tele que utilizan el tirón para sacar algún libro e intentar aprovecharse de esa fama, a lo mejor sin haberlas trabajado lo suficiente. En España se publica quizá demasiado. Uh-huh. Y otros, donde me englobaría yo, y perdóname la falta de humildad, donde la novela está trabajada y que en realidad da un poco lo mismo, salvo por la experiencia que a mí me da, mi trabajo daría lo mismo que hubiese trabajado en televisión. Es complicado. De todas maneras, nosotros, el lector no es tonto, quiero decir, el lector cuando lee sabe si detrás hay un trabajo de uh-huh. investigación. Uh-huh. Los clubes de lectura no lo lees deprisa y corriendo, los clubes de lectura precisamente se lee más despacio, se lee viendo todas las tramas, intentando aprender, intentando discutir, es decir, es un sitio donde uno lo lee de otra manera, o sea que, y yo sé que mis compañeras me han hablado muy bien de tu libro, les ha encantado, y yo con eso me quedo. Si las de Alameda, que tienen un buen grupo de club de lectura, o los de Celeste, que también tienen de hace ya mucho tiempo, lo dicen, es porque realmente es así. Yo, Nacho, estoy deseando de poder saludarte. Te esperamos en la Puebla de Almoradiel, en Almoradiel Le, en este pueblo pequeño de La Mancha Toledana, un pueblo pues agrícola, normal como cualquier pueblo, pero que queremos, que deseamos que autores como tú puedan venir aquí. Nos parece algo extraordinario y maravilloso, de verdad. Pues lo vamos a pasar muy bien. Muchísimas gracias. Seguro que sí, deseando. Sé que estás viva, de Nacho Abad, que ustedes además lo van a poder comprar porque ya están en las librerías de nuestro pueblo, y habrá también en Almoradiel Le un puesto seguro allí, como siempre, para vender libros, y podrás llevártelo con la firma de Nacho Abad a las 8 de la tarde el viernes en Almoradiel Le, en la Casa de Cultura, y con ello nos despedimos. Nacho, muchas gracias. Un placer. Gracias, nos vemos, adiós. Adiós, Pilar.